Bueno, señora, señor, niño, niña, adolescente, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Nosotros estamos acá charlando, estamos en una, estamos en cualquiera, yo gritándole a Nachito, che, hoy es miércoles. Así estamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya estamos tan con la cabeza en el sábado, pensando que este sábado arranca la fiesta del invierno que vas a poder verla por la televisión pública fueguina. Espectacular. Pero mientras tanto, estamos acá con vos, acompañándote hasta las 4 de la tarde, por supuesto, como siempre, con temas espectaculares que te preparamos para vos y que te pido que te quedes, porque míralo, andá a mirar la televisión pública fueguina en Instagram. Ahí te presento los temas, no te voy a decir nada, quédate conmigo. Prepara el mate, prepara el WhatsApp, porque vas a estar hablando con tus amigas a ver qué opinan. Te lo dejo así tiradito, nada más. Como siempre, vamos a agradecer hoy. Ayer siguieron las historias, estuve en Cazadora de Tendencias, me traje unos sueltos que son soñados, pero los puse hoy. Los voy a mostrar recién el viernes, porque como cobramos el sábado, yo quiero que vos el viernes cobras. Entonces, si el sábado te vayas a Cazadora, porque los suéteres que me... Ah, no, te elevan, una cosa hermosa. Pero siempre me he visto en Cazadora. Este es uno de los clásicos que tengo de toda la vida. ¿Cómo no? Un negro básico, cuellito divino. Las calzas son de otras temporadas. No, no, no sé dónde es. Pero son de Cazadoras como siempre. Y este suéter, que son los de muy, viste, que están más larguitos atrás. Bueno, son clásicos de Valeria, como siempre. Gracias, Vale. Te quiero un montón. Ayer nos divertimos muchísimo. Tiene una ropa espectacular que, de verdad, no hay invierno que se te resista. Gracias a Leo Staff Estilo. Recién miraba, tío, el color hermoso, soñado. Gracias, Leito, por acompañarme durante tantos años y a todo el equipo que son lo más. Hoy siempre están con una energía hermosa, cuidándote, atendiéndote. Nada, dando lo mejor para que te sientas espectacular, porque es importante vernos bien, así que nos hace sentir bien. También relacionado con lo que vamos a hablar en un rato. Bueno, para, no voy a adelantar nada. Así que muchísimas gracias. Gracias a Noca, el agua, que nos acompaña siempre. Gracias por estar ahí acompañándonos, hidratándonos. Qué importante que es hidratarse. Ya lo sabés, lo dicen todos los médicos, es muy bueno. Un vasito de agua por hora. Es un vasito de agua por hora. Imagínate, esas dos botellitas de esas, mínimo en un día. Así que Anoka siempre acompañando. Gracias también, por supuesto, a Mónaco por el mobiliario. Muchísimas gracias. Ahí está Gastón pensando que se va a ir a comprar a Mónaco Muebles. ¿Ya sabes en dónde? Godoy 131 y Espora 535 en la ciudad de Río Grande, que le mandamos un beso a toda la gente de Río Grande y de Tolwyn también, por supuesto. Ellos, más fácil, van a uno o a otro, eligen donde quieren. Y gracias a Girasoles, por supuesto, ¿cómo que no? El mejor lugar de skincare, de productos para el pelo, todo lo que necesites, Girasoles, 5 direcciones. Listo. 3 en Río Grande, en Espora, en Viedma 679 y en Rivadavia. Tenés las 3 locales. Acá en San Martín 1221 y en Nueva Córdoba también. Ya me voy a aprender las direcciones, todas las direcciones de Río Grande, puedo yo seguir. Yo pongo piloto automático, va solo el auto directamente a Girasoles en Río Grande. Y en Córdoba no, pero sí que te voy a averiguar la dirección, pero seguirás en las redes. Instagram, Girasoles. Tenés todas las ofertas y todas las cosas lindas y challenge, pero hay de todo. Así que métete en la comunidad de Girasoles. Y gracias a Grupo Fueguino, por supuesto, porque Grupo Fueguino son las pantallas. Las pantallas que te anuncian, que te muestran, que te dan a conocer en todas partes y a todo el mundo, porque todos vemos las pantallas. Y las mejores son de Grupo Fueguino y las tenés en Maipú y Don Bosco, un lugar clave. Imagínate, salí del colegio, es un despelote. Y ahí te parás, estás con el auto y ¿qué haces? Mirá la pantalla, amor. Mirás tu producto ahí mostrado. Para todos y todas, Maipú y Don Bosco, tenés Onas y Magallanes y tenés también en la rotonda del Polivalente. Es fabuloso, así que lo mejor del mundo. Así como me dio la orden Romy, esto en homenaje, te queremos, te lo vamos a mandar grabado. Te voy a mandar el programa para que veas que no podés a la madrugada mandarme un mensaje y exigir un efeméride. Pero porque sos vos, Bruno, lo vamos a poner. Este disco salía hace bocha de años. Se lo dedicamos a Brunito Björk, acá en El Contacto, por supuesto. Sacó el mío, que era de YouTube. Pusimos Björk porque la productora lo quiso. Enseguida volvemos. Vamos a hablar Luna en Capricornio. Ya venimos.
Bueno, aquí estamos. Les decía que hoy era un programa para sentarse con el mate, a ver, a quedarse, a entender, a analizar, porque está muy bueno todo lo que vamos a estar hablando. No quiero dejar pasar, porque por poner la efeméride de Björk en recordar, amarlo a Bruno a distancia, no pusieron que hoy se cumplen 30 años del mejor disco de YouTube, que es Achtung Baby. 30 años se cumplen. Mirá este tema, Lemon, es espectacular. Un muy buen tema para empezar a hablar. ¿Cómo sentiste? Vos viste, estamos todos fascinados con la luna. Es un lunón, no es una luna, es un lunón hermoso, foto, divino. Pero esta luna es una luna especial, porque es una luna en Capricornio. Y nos trajo un montón de cosas. Yo les conté ayer, ya lo anuncié ayer que iba a estar hoy, porque a mí la luna en Capricornio me dio, pero así, tuc, me empujó, pero fue un empujón literal que me sacó de un lugar medio, que vi que venía viviendo. Una soguita, no, fue una, no fue una soga, Romy, fue la verdad un empujón de atrás entre vos y la luna, fue un así. Y así estoy, con una energía súper especial. Así que, Eugenio, quiero que me cuentes de esta súper luna. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Miriam? Qué gusto saludarte otra semana más. Un placer. Bien, súper bien. Ya te digo, a mí en lo personal, realmente recontra sentí esta luna en Capricornio. Fue salir como, venía, como recién que me veía, estaba caminando en redondo y salir y encontrarme y fue como que me abrió la cabeza. No sé qué me pasó, como una cosa creativa, no sé, algo se movió. Y quiero que vos me cuentes qué significa. Sí, sí, por supuesto, porque es un momento de cierre de ciclo y de valoración de algún compromiso que, ya sea que estábamos conscientes o no, hacia fin de año, cuando estábamos con los festejos de Año Nuevo, estábamos intencionando, hay algo de nuestra esperanza, nuestra expectativa o un deseo que puede ser bien concreto y tangible también, que ahora si nosotros nos tomamos un minuto para observar, esto se está manifestando, ¿no? Entonces, sí. Me parece súper interesante que podamos activar algo de la gratitud y de la observación, esto de decir, ay, che, qué bien, ¿no? Como esto sí, efectivamente, me comprometí con esto y esto se manifestó. Totalmente. Y también entender que hay, a ver, a mí me pasaba como, yo hablo, no puedo hablar por los demás, pero por lo menos sí poner palabras en lo que me pasaba, lo que yo sentía. Esta luna nos toca a todos en algún lugar, ¿no es cierto? A todos, absolutamente. Todos tenemos metas. Claro. Todos tenemos objetivos, todos tenemos una vida profesional, todos tenemos un costado en el cual tenemos una idea del éxito. Y esta luna lo que está es iluminando esa idea que yo tengo de cómo estoy cumpliendo con mi objetivo, cómo alcanzo mi sensación de éxito. Que, a ver, Miriam, tu idea del éxito puede ser distinta a la mía. Claro. Y a la vez es, bueno, cómo cada uno de nosotros está sintiendo que se completa un ciclo, que los últimos 6 meses de trabajo duro, de compromiso, de disciplina, de responsabilidad, nos permiten ver un logro concreto en el mundo material. Yo decía en TikTok, en Júpiter sobre ruedas, el domingo, que decía, esto no es flash, esto no es volado, esto no es filosófico, esto es concreto, acá hay algo que podemos ver. Tal cual. Y, a ver, capaz no es algo específico, una cosa puntual, pero ves que está llegando, ves, lo sentís, sabes que el proyecto está ahí, empezás a delinearlo, o sea, es como que se abrió la ventana, de verdad siento como se abrió la ventana. Sí, y está buena esa sensación, porque yo te diría lo siguiente, no es una luna normal en Capricornio, porque cuenta con ciertos aspectos en el cielo que están involucrados, tanto Júpiter como Saturno, entonces yo te diría esto, mirá, es interesante para observar aquello con lo cual nosotros o estamos comprometidos, o estamos observando, o estamos sintiendo, el feeling que hay es de durabilidad y de sustentabilidad en el tiempo. Lo que quiere Saturno acá es que este compromiso y este proyecto dure en el tiempo y te acompañe un largo rato. Así que no solo es la manifestación del fruto, sino es tener la conciencia de que este fruto nos va a acompañar un tiempo bastante, bastante largo. Bien, y sobre eso también consultarte, porque, a ver, muchos me van a decir, pero si yo ayer vi, todo el mundo estaba diciendo que la luna ya está en Acuario, vi que la luna no está llena, pero este efecto no es un día. Esto que pasa. La luna está. Sí, la luna es muy rápida, se mueve cada 28 días, recorre todo el zodíaco, o sea que la luna está en un signo 2 días.
Los efectos de una instancia tan importante como una luna llena, bueno, abren una ventana de manifestación que por lo menos son 2 semanas, con lo cual no es que hoy ya estamos como sintiendo otra cosa. No, esto lo que abre es un campo de resonancia. Claro. Y en este campo de resonancia, además, quiero meterme un poquito porque estamos entrando en cáncer. Y Argentina también es de cáncer. Y estamos viviendo momentos de definiciones también. Y también el país está regido por los planetas, sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. De hecho, sabes que yo preparé un seminario con la carta natal de Argentina, que nunca lo di todavía, pero lo quiero dar en algún momento. Y Argentina tiene la configuración que está ahora en el cielo. Wow. Tiene el sol en cáncer y la luna en Capricornio. Entonces hay algo de todo esto que es como volver a un lugar de inicio. A mí me da la sensación de que es como volver a un reseteo, hay algo de lo energético que está volviendo a un lugar de inicio para comenzar nuevamente, porque a ver, nosotros lo que venimos diciendo es, la luna está en Capricornio y está iluminando algo del índole de nuestra vida profesional, pero a la vez, el sol está en cáncer y se está diciendo, no pierdan de vista el contacto con su mundo interior, con las emociones, con la sensibilidad, con la familia, con la historia, con las raíces. La integración de este momento es tener la posibilidad de ser una figura de autoridad en aquello que nosotros nos proponemos, pero no perder el contacto con la sensibilidad. ¿Cómo es ser una figura de autoridad amorosa? Y ahí va a estar radicando algo de la integración energética de este momento. Eso es sumamente interesante, porque aparte, todo lo que hablamos es aplicado, es para todos, o sea, no es solamente para el país, sino para cada individuo que está viviendo en este país y que de una manera u otra tiene en alguna casa o en algún lugar estos planetas. O sea, nos afecta a todos de alguna forma u otra siempre. Sí, y a la vez una luna llena es un clímax emocional, es el momento más emocional del mes, con lo cual, bueno, a cada uno de nosotros se nos va a manifestar distinto esto de, che, no sé por qué estoy comiendo más chocolate, o estoy llorando, o necesito descansar más, o estoy durmiendo raro, o estoy teniendo sueños. Bueno, me acompaño, estoy atento a esto, ¿no? Yo me acuerdo siempre que mi maestra de astrología decía esto, que la luna llena, las noches de luna llena puede ser aquella noche de encantamiento y ensoñación, si estás bien acompañado y estás feliz, pero si no es así, bueno, también puede ser noches de fantasmas y monstruos, ¿no? Entonces también hay que tener un poco en cuenta dónde estoy yo con mi vida personal, porque si estoy contento, bueno, este es un clímax que me conecta con la alegría, con la felicidad, y si no estoy tan contento, bueno, también es acompañarme en esto de ¿para qué me está pasando esto que me sucede? ¿Qué puedo sacar en limpio de todo esto? Lo más lindo de esto que vos me estás diciendo es justamente, a ver, a todos nos afecta distinto. A mí, por ejemplo, me afecta cuando está llegando y hasta esa noche. Después ya estoy bien, pero hay lunas. Yo ya reconozco la luna que me voltea en cansancio, en debilidad, donde no puedo levantar la cabeza, y la luna que me levanta y me lleva a la estratosfera. Lo bueno de esto es que es saber reconocerlas, ¿no? Es entender y saber sacar lo mejor de cada una. Sí, y entender para mí también, Miriam, que estamos contenidos en algo más grande. Nosotros por lo general nos miramos mucho el ombligo, ¿no? Entonces sí, claro. Queremos comer frutillas cuando no hay frutillas. Y nos enojamos con el verdulero, ¿no? Y no comemos las frutas de estación. Y esto para mí es como si fuera una metáfora que en otro sentido es empezar a entender, bueno, hay una propuesta, no sé, hay estaciones. Yo en verano no puedo hacer las mismas cosas que hago en invierno. Claro. Y en este sentido, al comprender que estamos contenidos en algo mucho más grande, si vos haces un zoom out del planeta Tierra y entendés que sos parte del sistema solar, de la Vía Láctea, de un universo, empezás a entender, bueno, claro, ¿cómo no va a haber una sincronicidad? Y si esto se está moviendo y efectivamente no es que yo soy el ombligo y soy el centro de todo. No, no soy el centro de nada. Tal cual. Aparte, vos sabés que hoy justamente las charlas nuestras en producción son hermosas. Y hoy hablábamos mucho con Romy y con Nachito de los nodos, porque justo ayer leí que se está terminando este nodo Tauro-Escorpio, que a mí con un sol en Escorpio, ese es como que fue muy revelador todo.
y viene otro que en donde tengo la luna en Aries. Y todos a todos nos va estos nodos, que estaría muy lindo que lo pudiéramos hablar, porque esto no, es a todos que nos va cada 9 años modificando algo en la vida. Y digo, y lo que saqué en claro, que me encantó, fue cada 9 años tenemos posibilidad de evolucionar. El problema es si nos quedamos dentro, cuando estamos viviendo este nodo, si nos quedamos estancados. Qué buena posibilidad cada 9 años de ir renovándonos y de ir creciendo, y sobre todo saber dónde nos rige y dónde tenemos que aplicarlo. Hoy estaba viendo que, antes de irnos, que quiero que me tires algo para lo que queda de la semana que viene, pero veía que, las cartas natales que hacías a los bebés recién nacidos, que como regalo, que es un regalo hermoso. Digo, ya desde tan chicos pueden saber, ¿entendés? Me parece tan fascinante. Ah, no sabes qué placer que me da acompañar en algo de la crianza. Yo me siento como un San Martín, como un defensor de las criaturas. Será mi ascendente en Cáncer, ¿viste? Y seguramente, pero hay algo de... Sí, de acompañar a la crianza, porque, bueno, los hijos son compañeros de encarnación y nosotros también tenemos que mirar a esa nueva generación como maestros. Entonces, yo en las cartas natales lo que integro es mi profesión histórica de diseñador gráfico y mi nueva profesión, que hace 10 años me ocupo de la astrología. Entonces integro ambas disciplinas y es súper reconfortante recibir el feedback y la devolución de la gente que te dicen, uy, con una luna en Leo, no sabes cómo me salvaste la vida. Tal cual. Para mi hija Mora. Esto de tener un baúl con pelucas, con disfraces, con instrumentos, ¿no? Entonces, empezar a tirar ideas, sugerencias y acompañamiento, porque, bueno, cada uno de nosotros desde niños tenemos todas estas energías que a veces los padres, con la mejor buena voluntad, tienen una idea, tienen una expectativa de cómo debería ser este individuo. Y siempre es interesante permitir de... practiquen la observación y la curiosidad. Tal cual. No se queden en la idea de quiero que sea del mismo cuadro de fútbol o quiero que sea, siga mis mismos intereses, porque no es así, porque los niños y todos nosotros venimos con una energía que estamos llamados a desplegarla en el tiempo. Absolutamente. Y aparte esto, ¿no? Pensaba, cuando vos me decías esto, yo decía, claro, cuando yo era chica, leer el horóscopo leer el horóscopo en alguna revista, que no sé si lo hacían a conciencia o no, digo, cómo cambió y cómo hoy podemos aprovechar todo lo que sucede a nivel estelar, que nos influencia tanto a nivel personal, sabiéndolo, ¿no? Teniendo conciencia. Y esto es gracias a las cartas natales. Por supuesto, lo siguen a Júpiter sobre ruedas. Hace cartas natales, hace unos videos fantásticos. ¿Qué nos puedes decir de lo que queda la semana para no quedarme sin tiempo y poder aprovechar lo que queda esta luna llena en Capricornio y lo que está viniendo? Y para mí los consejos buenísimos en este momento es no bloquear, no reprimir, no estar cerrados, sino más que nada estar como abiertos, porque sigue muy alta esta energía de Cáncer y sensibilidad de la luna. Entonces, okay, para mí poder estar en contacto con el fluir, con el conectar y con la emoción van a ser casi como las claves de esta semana. Fantástico. Vamos a seguir conectando. Gracias, Eugenio. Es un placer charlar con vos, de verdad. Igualmente, Miriam, gracias por los videos de Bjork y por la música de YouTube, que amo ambos dos, así que un placer este programa. Alegro que hayamos coincidido también con eso, gracias, nos vemos pronto, te sigo por supuesto en las redes, síganlo en Instagram y en TikTok, la verdad, todos los domingos es un clásico, antes de dormir, yo espero el video de Eugenio para saber, a ver, qué, una pequeña guía de lo que va a venir la semana, y bueno, después queda en cada uno saber cómo está estelarmente para poder aprovecharla al máximo. Gracias, Eugenio, de corazón. Adiós. Chao. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos. Dale, no te vayas porque tenemos unos temones para hablar con vos en un ratito nada más. Quédate con nosotras. A los gritos, Nacho, estamos de acá, agarrándonos la manito, así, estábamos así, porque nada, no tengo Nachito, y digo, Nachito, ¿qué es lo de Mercado Libre? ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hacer un
¿Un ping-pong? Un ping-pong, sí, ya que no volvamos al ping-pong, no, por favor. Pero tenemos como 40 horas para hablar, si tenemos que hablar de la actualidad, de todo lo que está pasando. No, pero son temas de actualidad que nos atraviesa muy de costado. Ah, bueno, mejor. Sí, que no va por el eje, sino que estamos en las redes y decimos, ah, no, bueno, esto. Yo estoy con las redes, digo, ah, mirá, bueno, y tengo redes, tengo para hablar, tenemos para charlotear. Largo y tendido, como ¿no? Nosotros hablamos. Así que te escucho. Bueno, justamente, vos andás con las redes y ¿qué? Con el celular, me imagino. Obvio. Y el celular, hoy en día, la app más utilizada o una de las más utilizadas, sobre todo por los más jóvenes, es TikTok. Sí, claro. Bueno, en ese sentido... Para, vamos a darle un cachito. Por lo más joven, yo no uso TikTok, por ejemplo. ¡Yo sí! Por eso digo, por los más jóvenes. Ah, ok. Las payasadas que hago TikTok. ¿Sí? Te decía, Mercado Libre, ¿sí? Lo que hace es lanzar una función que viene a imitar, a emular a TikTok. Se llama Clips. Pero Mercado Libre es para compra y venta. Está bien, pero Mercado Libre es un genio de la compra y venta, ¿no? Sí. Y del sistema de correo, sí, en cierto punto. Bueno, ahora dice, ¿saben qué? Como TikTok la está pegando, este formato vertical, celular, sí, ver videos cortitos entre 10 y 60 segundos, sí, es lo que va. Nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a generar una plataforma, ¿sí? Una sección dentro de la app, sí, ¿sí? En que se va a llamar Clips, donde justamente los vendedores van a poder promocionar sus productos. Ah, mira. Distintos productos o un producto en particular. Y obviamente uno va a poder darle me gusta, compartir, ¿sí? Y va a ir subiendo o bajando, depende. Claro, el home, que claro, es muy parecido al de TikTok. Y va a tener videos para ti, como por ejemplo sucede en TikTok. Ok, si sos muy fan de la, por ejemplo, soy muy fan de la tecnología, me van a ir apareciendo todos videitos de... Claro, vos entras a la aplicación de Mercado Libre, sí, decís, porque sos fan de Mercado Libre, no llega a Tierra del Fuego, asterisco, ¿no? Claro. Asterisco, muchacho, a ver si nos ponemos las pilas y hacemos... Dale. A ver si sí, podemos... Claro, empezar a Tierra del Fuego. Pero dale, lo cierto, chico, es no que es tan difícil, la publicación... somos exentos de impuestos, no es tan complicado mandar algo... No la... sé por qué no quieren mandar. Yo lo sé, pero no podemos decir. Lo que sí te quería comentar es que, sí, en definitiva, hoy en día, ahora, a partir de ahora, sí, los vendedores van a poder hacer la publicidad de sus propios productos, ¿sí? O de su itinerario, sí, pero a partir de videos propios. A ver, está bueno porque, claro, porque generalmente la persona que vende en Mercado Libre, que tiene, la verdad, que vende... Sí. Emprendedores también tienen sus páginas de Instagram, entonces también es como que haces un videito y lo pones. Exactamente, también. Y por lo general, ¿qué te dicen? Los vendedores te dicen, te vendo esta tableta. Claro, y no ves. ¿No? Y acá es, yo, vendedor, voy a intentar venderte esta tableta que es súper funcional para mí. Sí, ¿no es cierto? Pero mira, bueno. Está bueno, me copa. Una me nueva. Piola. Viste que hay ciertas empresas que. Está en un pasito más adelante, bueno, veremos si termina pegando esto, hay que ver. Totalmente, ¿no? Bueno, veremos, más dinámico. Quienes parecen bueno estar un pasito más adelante, ¿quién? Por lo general son los lobistas, ¿no? Que siempre vienen buscando imponer un tema o hacerlo que sea más digerible, ponele, si se quiere, sí, para uno. Depende, bueno, a ver. Te traje un video que es muy interesante, estaba ayer en Twitter. Sí. Y me topé con esta entrevista que le hacen a un lobista de Monsanto, ¿sí? ¡Ay, qué tema que hablamos ayer con esto de la...! Puede llegar a ser parecido. Estamos hablando de Patrick Moore, ¿sí? Fue entrevistado, sí, en la televisión francesa, justamente por la televisión francesa, sí, para un documental que se está realizando. Pero dijo algo que fue llamativo. El periodista no lo dejó pasar de largo, le redobló la apuesta y reculó. No te lo quiero decir nada, quiero que lo veamos ver, y lo hablamos. Vamos a verlo primero, dale. I do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. It's, yeah. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but you, not really, but... Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay, so you... No, but I know... So it's dangerous, I right? Know, no, people try to commit suicide no, with no, it and fail no, fairly regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's no. Not. So are you ready to drink one glass of no, glyphosate? No, I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's did, what I'm talking did, about. Okay, then it's except, finished. Except, then except, the interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah.
Linda y abandonó manera, el móvil. Que lo que todos abandonó el móvil. Linda manera para terminar la entrevista. Lo doy por concluida. No me gusta lo que me estás haciendo. Para resumir, por si alguno se lo perdió, estaba la señora en acomodando la casa, el señor acomodando la casa. Bueno, ¿qué sucedió? Que dijo, hoy en día se pueden tomar, si quieren, un vaso de glifosato. Sí. ¿Sí? En Argentina están diciendo que es perjudicial para la salud, no sé qué. Y le dice el entrevistador, ahí tengo uno, ¿querés? Tráeme un vaso que tengo. Tomá. No, no, tampoco soy tan tonto, dice. Claro. Por no utilizar la palabra que utiliza. ¿No? Raro. Por lo menos raro. A ver, por si no saben, en casa, Monsanto es una empresa de agroquímicos que se utiliza muchísimo. Y en sí, una de las más grandes a nivel mundial. A nivel mundial, y se utilizan en nuestros campos, se utilizan en todos los productos que se cosechan en Argentina. Los famosos pesticidas. Los pesticidas, tal cual. En este caso, y hay hablando de un herbicida. Exactamente, y hay mucho en Argentina, y hay muchas ONG que están batallando contra justamente esta empresa. Inclusive en 2015 en la Organización Mundial de la Salud confirmó que el herbicida glifosato, ¿sí? Se trata de este tipo de producto, produce daño cancerígeno. Claro. ¿Sí? Entonces lo prohibió. Algunas empresas lo han, algunas provincias ya por ley lo han prohibido, otras no. Sí. Lo cierto es que se sigue comercializando. Okay. No sé si me quedé solo sin cucaracha, aviso por las dudas, perdón, Nachi. Si me quedé sin cucaracha o si me quedé sin micrófono, por las dudas. Pero no, aviso por las dudas porque me quedé sin... Bueno, yo puedo hacer tus oídos. Vos escuchás todo, genial. Digo, laven todo. Todo lo que compran, lávenlo. Y claro, porque esto lo consumimos, eso es lo importante. Eso es lo importante, que consumimos eso, ese pesticida que se tiró. Si bien en Argentina, ayer lo hablábamos con esto de la industria de la comida y todo, pero hay grandes empresas, generalmente, que es lo que se lleva afuera, porque tratan de que sea lo más perfecto todo lo que se exporta. Pero todo lo que queda, lávenlo bien, traten de comprar orgánico. O sea, empecemos a abrir los ojos porque somos nosotros quienes tenemos el poder. Sí, me corrijo. Yo dije que la OMS dijo que era cancerígeno. No, dice que produce daño genético en humanos. Peor todavía. Pero lo recategorizó como probablemente cancerígeno. ¿Sí? Esa para dar la nota, la información dura. Lo cierto es que está bueno, por lo menos desde el lado de comunicadores, de periodistas, empezar a entender que es importante la repregunta, en que no todo lo que nos dicen tiene que ser lo dado. Y que cuando te dicen una barbaridad, sí, lo importante es estar preparado, ¿no? Porque en este caso el periodista no estaba preparado, pasaba, sí, qué lindo lo que decís. Claro, sí, sí, seguía de largo. Ah, sí, bueno, dale, tengo un vaso para darte. No, no quiero. Pues, ¿cómo que no? Si decís que es bueno. ¿Y bueno, cómo fue que se levantó y se fue? La verdad que insólito, ¿eh? Muy bueno. Muy insólito. Muy bueno lo que hizo el periodista. Insólito también es lo que está pasando en el fútbol argentino. Te traje hoy... Hoy me metí en el campo un poquito de leíto, ¿eh? Le pido disculpas, pero de a poquito empezamos a enterarnos en lo que es una... No con una deportiva, pero vamos a hablar de fútbol. Bueno, habla. Porque habla desde porque otro la lado, tenés sacó dentro. Estaba todo de la mariar. No, pero no estamos hablando de lo que va a pasar ahora, en las próximas horas. Estamos hablando, en realidad, de lo que sucedió en el fútbol de ascenso, porque se estaba jugando un partido en la primera de Argentina, en la cancha de Atlas, en el Ricardo Puga. Entre Muniz y Argentinos de Rosario. Escucha, mira. No la devuelve. El perro y alguien que vuelve derrotado. Pato, no la devuelve. No la devuelve. No la devuelve y fue a buscar a los dos perros para el frente. Y los pibes vuelven. No, está así como diciendo, no nos va a dar la pelota. Y la tiene en la mano, pide por dirigentes. Es una novela lo que tenemos acá, no se puede creer. No, pide, el vecino pide por dirigentes. Estamos televisando en vivo y no tenemos pelota. No tenemos pelota. Por favor. Ahí la devuelve. Por favor. Estamos televisando en vivo, no me la devolvés. Quiere hablar con alguien. Esto está pasando, es real, ¿eh? No, esto es real, ¿eh? Y ahí habla conmigo. No hay pelota. No hay pelota. O sea, se estaba jugando con la pelota una sola. Alguien que le diga que lo estoy relatando el partido. Y faltaba la sustituta. Fenómeno, mirá, la pelota. La devolvió. La conseguí yo, ¿eh? Todo de Peralta, ¿eh? La conseguí yo, ¿eh? Es de Peralta. Ahí volvió la pelota y la conseguí yo, ¿eh?
El relator consiguió la plata para seguir jugando. No, 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 es maravilloso. No, es un reality lo que estamos haciendo, es espectacular. Es maravilloso. Esto pasa solo. Esto es salsa, Argentina. ¿No? Argentina no lo entendería. Va, totalmente. Pero pasaba totalmente. Esto, bueno, es la primera de. Si nos habrá pasado. No todo se puede mostrar. De tirar la pelota a cualquier lugar y que después el vecino o vecina no la quiera devolver. Tal cual. A ver, la realidad es que hay clubes que no tienen. Debería ser, pero no lo tienen. Estamos hablando de. Equipos de la primera D. La primera D es la categoría más baja del fútbol argentino y es amateur prácticamente. Sí. Algún que otro jugador podría contar con algún sueldito, porque no le alcanza para mucho más que para viajes. Claro, a ver, ¿no? No, aparte, un esponsoreo, alguien, a ver. Pero bueno, eso sucede. No hay muchos recursos en estos equipos. De hecho, estaba jugando en un estadio neutral, hacía de local Muniz, pero no es el estadio de Muniz, ¿cierto? Sí. No estaba jugando en su cancha. Entonces, se te va la pelota afuera, casas linderas, los vecinos, la vecina deben estar ya diciendo, basta de pelota, me tienen... Claro, agarró atrás. Las pelotas ya las tengo todas la yo. Pinchó, la pinchó. Y ¡pa! Y no las devuelven, no las pinchan. Bueno, acá, por el conductor, por el relator, dijeron... Me consiguieron bueno, mi vida. Menos mal, porque si se iba la pelota lateral o del otro lado, ¿con qué jugaban? Claro. Con una botellita. Hablando de jugar, ahora, ¿contento? Sí. ¿Con la Libertadores? Los puntos se cuentan una vez que los tenés. Ok. Y bueno. Sí, vamos a ver. Hay mucho juego. Hay otro temita también relacionado al fútbol, que esto sí es muy insólito, porque se te vaya la pelota afuera. Pasa. Pero mira el partido supuesto, que no van a jugar Racing y San Lorenzo, seguramente los dos van a tirar la pelota para cualquier lugar. Olvídate. Y se te va la platea y no te la quieren devolver. Y bueno, o se la quieren empezar a llevar. Bueno, acá una expulsión. ¿Sabes por qué? Mirá, por orinar. No, esto no se puede creer. ¡Ay, se hizo pichín encima! No se hizo encima. Justamente, ¿no? Dijo, me voy a un costadito mientras se juega el partido, me bajo los lompas y hago lo mío, porque como buen humano... Necesito, estoy nervioso, faltaban 10 minutos para que termine el partido y me voy a un rinconcito. Viste que los hombres en ese sentido, cuando estamos al aire libre, tenemos ciertas posibilidades que las mujeres no tenemos, claramente. Claro. Se fue a hacer pis y ¿se paró el partido? No, el partido se paró para expulsar al jugador. El árbitro cuando se da cuenta de que sucede esto, de que el... Cuarto árbitro o unos asistentes, no recuerdo ahora exactamente quién, le dice, che, ahí, por intercomunicador, sí, imagínate. Sí, claro. Imagínate que ahora Romy te diga, che, Nacho está acá al costado haciendo pis. ¿Cómo que Nacho? Claro, ¿dónde está Nacho? Está acá, en los frasquitos que tenemos acá de... No. Bueno, un jugador lo hizo y el árbitro lo vio, se dieron cuenta y obviamente eso está penalizado. Lo que es no saber el reglamento, porque eso es puro reglamento. En el juego no incide. ¿En qué va a incidir que un jugador vaya a un costado a hacer pis? No, nada. ¿Cuántas veces nosotros jugamos con amigas, ¿pero con amigos? ¿Por qué no fuiste en el antes de empezar o no fuiste en el bueno, cuarto? Bueno, te toca, Mini. Pero ese no tomé... yo. Puede pasar, tomó mucha agua. ¿Y qué hora estaba muy nervioso. Ay, bueno, me suspendieron, roja, chao, me echaron del partido. No, la carita del jugador cuando salía. No, olvidate. Ni perdón dijo nada, es como, yo paso... Sí, te lo quiero. Tierra, tragame. Lo quiero ver al entrenador cuando llegó. ¿Y qué le vas a decir? La próxima le tirás el reglamento, toma, estudialo. Claro. Yo te lo digo como árbitro, estudia reglamento, macho. Y sí. Bueno, vale. Un poquito quisimos salir de cosas. Un poquito de todo, sí, porque se prende fuego Francia, Suiza. Sí, Suiza también, chicos, ya no podemos decir, ay, porque en Suiza. Suiza también, hay saqueo. Está todo hermoso en el resto del mundo. Israel, una mientras cosa. Tanto, Argentina todavía no llegó a diciembre. No sé, bueno, dejemos. Qué lindo lo de Mercado Libre. Qué lindo. Yo les traigo noticias para que uno se pueda despejar un poquito la cabeza. Está bueno. Y está bueno eso de Mercado Libre, me pareció copado. Lo que sí tenemos que empezar a echar para que traigan las cosas hasta acá. Hay un montón de empresas que traían y dejaron de traer y que la verdad convenían por los precios. Totalmente. A ver, entiendo que también hay que fomentar la industria propia. Pero muchas veces hay cosas que conviene traerlas desde Buenos Aires, desde Córdoba, de Rosario, donde sea, porque acá no hay. Y bueno. Sí, y encima muchas veces terminás comprando por Mercado Libre porque comprás. Tal cual. Y lo que haces es la envías a otro punto para que desde ahí sí te lo envíen. Bueno, es como que haces una triangulación, claro, para que te llegue eso. A través de Mercado Libre, pero que no es Mercado Libre. Tal cual. O lo que hacemos, viste, algún familiar que va, bueno, nada, compro, bueno, queda en la también. Casa del que va de una familiar y yo te lo cuando para la acá. Vean, cuando sí, la sí. Vean, ¿sabes qué? Bueno.
Gracias, Nachi. Por favor, un placer. En mi vida. Gracias. Nos vemos en un ratito. Bueno, seguimos acá charlando. Nosotros nos vamos a una pausa. Enseguida volvemos y se viene el gran tema. Parejas, ¿cama adentro o cama afuera? Cama adentro, porque si no, vamos me a echan a mí, Difícil, ya venimos. Bueno, yo te dije temprano, prepárate, hacete un cafecito, ponete la pava, porque ahora es un tema que nos interesa y mucho, porque esto lo hablamos. No solemos hablar con amigas, generalmente pasa cuando alguien se separó, estuvo mucho tiempo sola y dice, ay, no, yo quiero ya novio con cama afuera, pero ¿qué pasa cuando vivimos con alguien? Las cosas están cambiando, ¿nos ayuda o no? ¿Qué mejor que una sexóloga para hablar de este tema? Analía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar nuevamente con ustedes. Muy bien, muy feliz también de poder hablar este tema, que me parece que me da que cada vez se está imponiendo más esto de camas separadas dentro del matrimonio y parejas con cama afuera. Sí, sí, pareciera, viste, que estamos reestructurando estas relaciones monogámicas que, bueno, ya no son las mismas que en otros tiempos. Tal cual. Porque también las personas, fíjate, con esta, yo considero mucho que la influencia de las, de los medios, de la velocidad de la información, de esto, ¿no? Que ahora hacemos un clic y pasamos a otra cosa. Sí. Influye también en nuestros modos de vincularnos. Absolutamente. Entonces, claro, esto en algún punto también repercute en esto de decir, bueno, a ver, vivo con una persona, estoy todo el tiempo, vivimos en la misma casa, compartimos gastos. Bueno, ¿qué va generando esto también en una relación monogámica? Porque va provocando, ¿viste? Que ya no es como en otras épocas donde las personas tenían un nivel de tolerancia diferente al de ahora. Por eso digo, ¿viste? Vos haces un clic y pasas a otra cosa. Bueno, esto también impacta en nuestros modos de vincularnos. Entonces ahora se dice, bueno, mira, mejor estoy vivo sola o solo, sí, y nos encontramos cuando tengamos ganas de encontrarnos, nos encontramos para compartir un fin de semana, o nos encontramos para a veces dormir juntos si tenemos ganas, o tener un encuentro erótico, o salir. Bueno, eso está porque, bárbaro. Porque a mí sí, me parece que... De una nueva manera de relacionarnos. Absolutamente, pero eso estamos hablando de personas que tienen la posibilidad de generar una, de empezar una nueva historia con alguien y ya plantearlos del vamos, che, mirá, yo estoy grande, yo la verdad ya me acostumbré y la verdad quiero vivir solo, quiero vivir con mis hijos y esto que vos nos estás diciendo que es esta manera nueva de relacionarnos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una pareja conformada? ¿Esto bueno, también aplica? A ver, siempre pensemos que todo depende de la pareja y de las ganas que tenga de hacer qué cosas. Sí. Porque por ahí, viste, eso está bueno. Hay parejas que yo escucho que vienen a mi consulta y me dicen, mira, por ejemplo, él me dice, mira, yo ronco y la verdad que ella ya me no dijo que no puede dormir. Claro. Y ¿sabes qué? En la semana dormimos separados. Y el fin de semana, cuando estamos más con más tiempo, con ganas, nos encontramos, dormimos juntos, tenemos encuentros sexuales, porque así es la vida. Y bueno, y quizás ella, viste, como que tolera más, en esto del ronquido, estar una noche o dos noches y después en la semana duermen separados. Esto se da mucho, y te estoy hablando de parejas que ya... Ay, me quedé sin audio. Ay, se deshabilitó el micrófono, Ani. Ahora seguimos. Porque me parece interesante. Claro, tu micrófono, Ani, se quedó deshabilitado. Me parece interesante porque, a ver, yo siempre recuerdo que Leo Montero, uno de los periodistas reconocido reconductor, siempre contó que ellos viven, tienen habitaciones separadas y duermen separados y se juntan cuando quieren. Estoy hablando de Leo Montero. Y así, muchas parejas que del mundo del espectáculo han contado que viven de esta manera.
Y no es tan... Sí, acordate que también lo dijo, bueno, lo dijo ahora hace poco Echarri, en realidad no lo dijo él por decirlo, sino que un poco le dijeron, bueno, ¿y vos cómo llevas adelante tantos años con Nancy? Sí, y también acordate que lo había dicho en su momento Alejandro Fantino, que bueno, que ya se separó de la pareja la que dormía en cama separada. Está, pero digo, no es inaplicable a la pareja normal, común. Creo que hasta a veces puede llegar a ser mejor incluso, porque hay momentos en donde sexualmente, ni sexualmente tenés conexión, ¿entendés? O sea, el trajín, los pibes, la economía, la casa, que vos no lavaste esto, que vos no hiciste aquello. Y ese pase de facturas, irse a dormir enojados, también desgasta la sexualidad en la pareja un montón. Sí, tal cual, dijiste algo justo. El estar enojado cuando estoy cansada, enojada, hay algo que en el día me provocó un disgusto, no tengo ganas, viste, como no, como que se ve en la imagen de la pareja, uno duerme mirando para un lado, otro tal para cual. El otro, ni siquiera tengo ganas de tener contacto. Bueno, el hecho de estar cada uno en su espacio y encontrarse cuando tienen ganas, así como recién decíamos, cuando tenés casas separadas y si vivís en la misma casa y tenés ganas de encontrarte un fin de semana o en la semana o en otro horario, quizás a la tarde, tampoco empecemos como a revisar esto de que el encuentro sexual o el encuentro erótico tiene que ocurrir en un momento determinado, ¿no? En un horario específico, sino que también cada pareja puede ir rearmando esto, que cuando tenemos ganas, que a lo mejor es en un horario que es un día a la siesta, y que ahí tenemos ganas de estar juntos, besarnos, abrazarnos, mimarnos, acurrucarnos, y que tal esto cual. Va potenciando la intimidad, más allá de un encuentro sexual como lo entendemos. Totalmente, que eso me gustó, ¿no? También aprovechar esos momentos para poder reencontrarnos. Me queda poco tiempo, Ani. La verdad es que es un tema que me gustaría seguir hablando. ¿Y sabes qué me gustaría seguir hablando? Porque se habla muchísimo de las parejas abiertas. Estar con otra persona, sí o no. ¿Hasta dónde nos podemos permitir? Eso lo podemos dejar para otra oportunidad. Te lo dejo picando para que ya dejar el tema. Pero digo, me parece que esto de poder decir, bueno, nos separamos o no hay que tomarlo a mal. Que también es eso, ay, no me querés más, por eso no querés dormir conmigo. No, por ahí ponerle un poco de asertividad a la comunicación. En esto que decimos, dar la posibilidad de soltar un poco esas estructuras, darnos un grado de libertad y la posibilidad de manifestarle al otro, che, mira, me parece que estaría bueno si tenemos cada uno su habitación. No sentir que es en mi contra, que tiene que ver conmigo, que cale en mi autoestima. Yo ahí siempre les digo a las personas, revisemos no nosotros, porque no es una cuestión del otro, sino que es una cuestión mía. Claro. Cuando yo pongo, ay, no me querés más, no querés más estar conmigo. Si yo lo pongo en mí, sin escuchar el deseo de la otra persona, bueno, ahí no, es un tema mío. Entonces poder ver que mientras mayor posibilidad de diálogo en libertad haya en la pareja, mejor nos vamos a sentir. Si yo me siento tensionado, presionado, o porque no puedo manifestarle tal cosa, porque la otra persona se va a enojar, se va a sentir mal, bueno, ahí eso no llega a buen puerto, porque en algún momento ya directamente provoca una separación de que no la quiero ver más, porque no, porque ahí no me siento libre. Absolutamente. ¿Vos, cama afuera o cama adentro? Me gusta cama afuera, ¿eh? Yo también voto cama afuera. Ani, un placer hablar con vos. Vamos a seguir hablando de estos temas porque me parece súper interesante que podamos poner palabra y empezar a sacarnos esos tabúes ridículos y empezar a disfrutar la vida desde otro lugar. Y a comunicarnos con la pareja también, ¿no? Sí, porque de eso se trata. Totalmente, sí. Totalmente. Gracias, Ani, un placer hablar con vos siempre. Gracias, chao, un besito. Un beso. Hoy estábamos, ¿sí? Te lo dejo picando para que lo tengas. Vamos a seguir hablando, nos queda un poquito tiempo, es un tema para desarrollar muchísimo más, lo vamos a seguir hablando seguro, pero charlalo en casa, a ver qué le pasa a la persona que está con vos, si le gustaría estar estos encuentros de día, o capaz sí, ¿por qué no dormir separados a ver qué nos pasa? Te dejo hasta mañana con esta inquietud para que la resuelvas o no, y la resolveremos en el próximo en contacto, como siempre acá a las 3 de la tarde en la Televisión Pública Fueguina.